Bueno, nos encontramos con Julio Vita en Casa de la Cultura y nos va a explicar qué es esto de Expoluthier. Estamos en Expoluthier. Bueno, Expoluthier Quilmes 2009 comenzó, por supuesto, el año pasado. Una idea que ya venía en mi cabeza de hacer mi exposición de Quilmes. Bueno, propuse como... Por suerte pertenezco al equipo acá de la Secretaría de Cultura. Bueno, hice la propuesta de hacerlo, me la aceptaron y fue con gran éxito. Hubo alrededor de 25 expositores, donde también ellos desarrollaron charlas de cómo se fabrican los instrumentos que justamente ellos exponen, ¿no? Ya sea de cuerda, de viento o de percusión. Instrumentos acústicos y eléctricos también. Y bueno, y esto es la idea de seguirlo todos los años, de hacerla ya queda como un sello de la Secretaría de Cultura. Y este año van a participar también otros luteros que están participando, mejor dicho, luteros de Córdoba, que vienen de la provincia de Córdoba, y hoy tenemos por suerte también de contar con la presencia de la Orquesta Escuela de Florencio Varela, que van a tocar con los propios instrumentos que ellos fabricaron. Es una escuela de lutería, ¿no? Y tienen una orquesta una big band, una orquesta de tango y una sinfónica. Y hoy van a estar actuando a las 7 de la tarde la big band y la orquesta de tango, que son más de 60 músicos en escena. Así que bueno, estamos muy contentos, porque hay mucha concurrencia de gente, por suerte la gente que está poniendo también le está dando resultado eso de promocionarse, y bueno, que así es una fiesta. El evento se va a realizar, tiene 3 días, ¿no? La emisión. 3 días, claro, viernes y domingo, 17, 18 y 19 de septiembre. Vemos también que hay como un stand interactivo, ¿no? Donde se realizan grabaciones. Exactamente. Cualquier persona del público puede ir a probar un instrumento y lo puede grabar ahí en el estudio. Montamos un estudio de grabación en una de las salas, que son de unos chicos que justamente son de acá de la zona de Quilmes, y bueno, se ofrecieron para montar el estudio de grabación y poder grabar a la gente que quiera probar los instrumentos. Excelente, bueno, recorremos la muestra y prometemos volver. Entonces, perfecto, invitamos a todos. Gracias. All aboard! Milo, please go. Take my baby away. Milo, please go. Take my baby away. Well, I've been hoping, I've been trusting. Take my woman away, get her to another man. trembling while the train go round a bit. Down in here I'm trembling while the train go round a bit. Well, I started in a crime, people I don't have no friends. Wake up, baby. From my shoes, you could tell about that I had no more walking blues. I woke up this morning feeling round from my shoes. Well, you tell about that now, baby. Yeah, man, I had the walking blues. Some people said worry, old blue ain't bad. That's the worst old feeling, you know I most ever had. Some people tell me old blue ain't bad. Well, what's the old feeling now? Man, I most ever had. If you wanna hear me sound and blow my home, just let me wake up one morning and find my little baby gone. You wanna hear me sit down and blow my home. Well, let me wake up one morning now and find my baby gone. Trouble. Say, you know, like I've been telling you, you're gonna need my help. Goodbye, goodbye. I ain't got no more to say. I'll leave you. Well, just like I've been telling you now, yeah, man, you're gonna need my help.